Pues, pues, buenos días a todos y, y gracias por acompañarnos. Eh, presentamos hoy aquí los proyectos que desde la Consejería de Familia se van a remitir al, al Ministerio para que a su vez los remita a la Unión Europea para la financiación de los mismos con cargo a los Fondos de Resiliencia. El objetivo, sobre todo, que, que nos hemos marcado en la Consejería con estos fondos, con la distribución de los fondos es el de consolidar, el de seguir avanzando en ese modelo de atención a la dependencia nuevo, en ese modelo de atención a la independencia innovador que, que tiene que sentar las bases de, de la atención a estas personas en los próximos años, en el modelo que vamos a denominar o que estamos denominando ya atención a la dependencia 5.0. Es decir, eh, todos los avances tecnológicos se ponen a disposición de las personas, el proyecto de atención centrada en la persona se pone a disposición de sus necesidades para poder avanzar y para proveer, poder aprovechar toda esa innovación que tenemos. Eh, presentamos un total de 166 proyectos por un importe de 100,74 millones de euros. Eh, el importe corresponde al reparto que nos ha hecho el Ministerio, el 5,73% de los fondos asignados al mismo durante las próximas tres anualidades. De la misma manera, el Ministerio nos establecía unos criterios de reparto, unos objetivos, que es donde teníamos que encajar cada uno de, de los proyectos que hoy presentamos. En primer lugar, del dinero que le correspondía a las comunidades autónomas de ese 5,73% y tres de esos 150 millones de euros, el Ministerio nos indicaba que teníamos que destinar un 15% para proyectos de las entidades locales. Nosotros, al analizar la situación de nuestra comunidad y de los servicios sociales de la Comunidad de Castilla y León, hemos incrementado ese presupuesto que destinamos a los proyectos de las entidades locales hasta un 20%, lo que supone un total... De algo más de 30 millones de euros. De la misma manera, eh, hemos participado, le hemos dado participación a través de la plataforma del tercer sector recientemente constituida, en la que se integraba el CERMI, la 11, Cáritas, Cruz Roja y EAPN, a proyectos que ya estaban desarrollando o proyectos innovadores, proyectos pilotos de las entidades del tercer sector para realizarlos. De manera conjunta, en colaboración con ellos, para ellos, para este objetivo, para este fin, hemos destinado el 10% de los fondos. Eh, por encuadrarlo en los tres grupos que nos indicaba el ministerio, el primero era el plan de apoyo a los cuidados de larga duración. En ese apartado presentaremos un total de, perdonarme, de 46 proyectos por un importe de 95,18 millones de euros. El segundo era el Plan de Modernización de los Servicios Sociales. Presentamos un total de 63 proyectos por un valor de 37,14 millones de euros. Y el último era el Plan de España Accesible, en el que presentamos 57 proyectos por valor de 18,42 millones por centrarnos en los proyectos propios de la Consejería, decir que en el primer apartado vamos a hacer dos grandes bloques. Se trata de atender a las personas más vulnerables, a las personas más necesitadas, bien a través de las residencias de personas mayores, es decir, de aquellas personas que tienen o que quieren permanecer debido a sus características físicas, sobre todo a su grado de dependencia, en centros residenciales, o bien a través de los apoyos que necesitan en, en sus domicilios. En este sentido, desde la Consejería se va a hacer un importante esfuerzo por la modernización de nuestros centros residenciales, adaptándolos al nuevo modelo que ya se estaba poniendo en marcha de, de unidades de convivencia, como ustedes conocen. Se tratan de módulos de ocho habitaciones entre 12 y 16 personas que comparten unos pequeños servicios, un comedor, una cocina, que tienen un personal de referencia siempre el mismo y que se integran dentro de esas residencias, compartiendo con todos los residentes del centro los servicios comunes, por ejemplo, puede ser la cafetería, un comedor común o servicios de fisioterapeuta, por poner un ejemplo. Entonces, en este sentido, vamos a construir dos nuevos centros residenciales, uno en Ávila y otro en la provincia de Zamora por un importe aproximado de 16 millones de euros que se suman al que ya hemos empezado a construir con fondos propios en la provincia de Salamanca por un importe de 15,2 millones de euros. Además de esto se van a hacer obras de modernización de los centros en todas las provincias. Bien, en centros residenciales como en la provincia de Segovia, por ejemplo, donde el importe de las obras en la residencia asistida y la residencia mixta para adaptarla a estas unidades de convivencia llegarán a los 13 millones de euros, bien en centros de discapacidad como es en la provincia de Soria, donde procederemos a modernizar y, y adecuar el, el actual eh, camp que tenemos allí. A mayores de las inversiones. En centros residenciales de personas mayores, entendemos que también hay que hacer ese refuerzo, esa apuesta por ese nuevo modelo de atención residencial en los centros de menores, titularidad de la Junta de Castilla y León. Hemos hablado siempre, cuando hablamos de la ley de atención residencial, uno de los grandes proyectos de legislatura de esta consejería, que el modelo que queríamos implantar era tanto para personas mayores para personas con discapacidad, como también para los menores, adaptándolos a las nuevas realidades arquitectónicas y de asistencia, así como tecnológicas, que se producen en nuestra sociedad. En este sentido, se realizarán obras en los distintos centros de menores, siendo la más importante de ellas la creación de un nuevo centro de menores en Salamanca Capital. Mientras esta obra se puede llevar a cabo, se actuará. En el centro de los molinos para seguir adaptándolo y que posteriormente pueda tener un uso social dentro de la intervención que planea el ayuntamiento para ese área de, de actuación. En lo referente a los avances tecnológicos hacia esa dependencia 5.0, hemos dado ya los primeros pasos antes de que acabara el año 2020 hacia la teleasistencia avanzada. Una prestación que lo primero queremos que sea gratuita para todos los usuarios de Castilla y León, tanto las personas dependientes como las personas no dependientes. Esto es así ya desde principios de este año. Una prestación que queremos que sea homogénea en todo nuestro territorio. De ahí que estamos ya preparando ese contrato único que aglutine. Las 24 teleasistencias que asisten ahora mismo dentro de las entidades locales, de las 24 entidades locales que tienen competencias en el acuerdo marco, queremos que todos los ciudadanos de Castilla y León reciban las mismas prestaciones, reciban los mismos servicios, independientemente que vivan en el mundo rural o en el mundo urbano, independientemente de la provincia en la que residan. Y una teleasistencia avanzada y moderna, que incorpore las últimas tecnologías. De ahí que, con cargo a estos fondos europeos, financiaremos la adquisición de una serie de detectores de humo, detectores de incendio, detectores de fugas de agua, por ejemplo, geolocalizadores para estas personas, de manera que todos esos aparatos, que todos los servicios que prestan esos aparatos se vayan incorporando en nuestra cartera dentro de, de esa teleasistencia avanzada. Eh, pero queremos ir un paso más allá. desde la consejería llevamos varios años desarrollando una serie de proyectos europeos financiados con cargo a proyectos a financiación europea distintos programas entre ellos se encuentra un andador inteligente para las personas mayores urinarios adaptados de manera que los ayudan a subir a bajar y a realizar esas tareas que son más difíciles para ellos, o duchas, por ejemplo, también adaptadas para personas eh, con discapacidad física. Eh, todos esos aparatos, toda esa tecnología, se incorporará a la cartera de servicios sociales que financiaremos con parte de estos fondos. De la misma manera, pondremos en marcha proyectos de domotización de las propias viviendas de los usuarios de manera experimental, adaptando las nuevas tecnologías precisamente a su entorno más cercano, al entorno donde ellos viven, para que las personas que quieran permanecer en su domicilio puedan hacerlo. En el segundo bloque, que es en el de modernización de los servicios sociales, eh, por un lado, eh, va toda la tecnología asociada a las distintas plataformas digitales. Me han escuchado ustedes ya muchas veces hablar de la plataforma Argos, de la plataforma Kires, por ejemplo, que integra las historias sociales, la historia clínica, la historia hospitalaria de las personas mayores. Tenemos que seguir avanzando en ese sentido, pero además tenemos un compromiso irrenunciable con las personas más vulnerables, con las personas dependientes. Eh, Castilla y León es una comunidad que no tiene lista de espera en la resolución de las prestaciones de dependencia. Es una comunidad que ahora mismo tiene un plazo de tres meses hasta la resolución de esa prestación y en eso es en lo que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando hasta llegar al compromiso de final de legislatura que ese plazo sea alrededor de un mes. Eh, tenemos que seguir avanzando hacia esa administración sin papeles y queremos dar un salto más. Eh, somos innovadores, somos pioneros en muchas materias y queremos seguir siéndolo. Por eso vamos a poner en marcha dos proyectos piloto, un proyecto piloto en dos provincias, en Soria y en Palencia, de convivencia de las personas mayores, de las personas dependientes o, o de las personas con discapacidad con unos robots interactivos tanto en centros residenciales de personas mayores, como en centros de personas con discapacidad, como en sus propios hogares, eh, con una triple finalidad. En primer lugar, que les ayuden a realizar a ellos y a sus cuidadores, a esas personas y a los cuidadores, las tareas más sencillas. En segundo lugar, eh, que les ayuden a realizar esas labores eh, cognitivas, de comunicación, de interacción. Con el, propio, con el propio robot. <coughs> Perdón. Y en tercer lugar, eh, que sean eh, compañeros para políticas de envejecimiento activo, de alguna manera, para esa gimnasia, ese mantenimiento que, que ellos mismos necesitan muchas veces. Entonces vamos a implantar, vamos a poner en marcha este proyecto piloto, vamos a desarrollar ese software que se necesita. En Soria eh, será tanto en centros de mayores, en centro de discapacidad, como en las propias viviendas. Y en Palencia eh, lo adaptaremos a los centros de mayores. Tres millones de euros y un millón de euros respectivamente en cada uno de los, de los proyectos, como les decía. Hay que avanzar hacia esa dependencia 5.0, hay que avanzar a que las nuevas tecnologías eh, faciliten la vida y se acerquen a lo que las personas mayores, a lo que las personas más vulnerables necesitan. Y el tercer bloque de actuaciones eh, se centra en la accesibilidad, la accesibilidad universal, tanto para las personas que sufren. Discapacidad física, eliminación de barreras arquitectónicas sobre todas, como para las personas que sufren discapacidad cogn cognitiva, personas sordas o personas ciegas, el adaptar eh, toda la tecnología, el adaptar todas las páginas web de manera que puedan ser accesibles para esas personas. Eh, como ven, son proyectos muy ambiciosos. Eh, proyectos que nos van a permitir dar ese salto, que nos van a permitir seguir siendo pioneros en colaboración siempre, como no puede ser de otra manera y como siempre ha sido en esta comunidad, con el tercer sector social o con las entidades locales. Jesús les detallará ahora un poquito más los proyectos que desarrollamos en colaboración con el tercer so sector social y, Carlos, los proyectos que se desarrollan con las entidades locales. Gracias. Muy bien, siguiendo con la intervención de la consejera, y tal como indicaba, eh, hay un 10% de la financiación que se destina a proyectos en colaboración con el, con el tercer sector. Se solicitó a la plataforma del tercer sector social una serie de ideas y de sugerencias de proyectos, fundamentalmente proyectos piloto, que pudieran ponerse en marcha para mejorar fundamentalmente los servicios públicos que tenemos con estas, con estas entidades. Del total de proyectos eh, presentados se han seleccionado 45 proyectos que eh, abordan problemáticas y necesidades en el campo de la discapacidad y en el campo de la exclusión. El total de estos 45 proyectos es de 12,5 millones de euros y abordan problemáticas Fundamentalmente son proyectos piloto que van dirigidos a resolver dificultades en el campo de la discapacidad en todos los ámbitos de la discapacidad, desde el sector síndrome de Down, autismo, discapacidad intelectual, enfermedad eh, mental, eh, daño cerebral, etc. Es decir, proyectos que abordan problemáticas muy diferentes. En el ámbito de la exclusión también hay varios proyectos que lo que tratan es de... Eh, que esa brecha digital sea cada vez menor entre los sectores en situación de, de exclusión social determinados jóvenes en situación de exclusión social la zona eh, rural en fin son proyectos que tratan de modernizar de digitalizar todas las actuaciones dirigidas a aquellos sectores de mayor riesgo hay varias apps por ejemplo para que las personas tengan información de sus necesidades etcétera a estos 45 proyectos de 12,5 millones de euros se suma también una propuesta que se envía al Ministerio de dos convocatorias de subvenciones dirigidas al tercer sector. Una de ellas sería dirigida a las entidades que trabajan en el ámbito de protección a la infancia y otra convocatoria para el resto de entidades. Y estas dos convocatorias suman 2,5 millones millones de euros y van también fundamentalmente dirigidas a temas de accesibilidad, a temas de digitalización y modernización de las entidades y de las atenciones que se realizan con los diferentes colectivos a los que van dirigidos sus actuaciones. En total, todos estos 45 proyectos más las dos convocatorias suman un total de 15 millones de euros que supone el 10% de toda la financiación y de todo el presupuesto que conllevan los 166 eh, proyectos que se han presentado. Pues desde el punto de vista de las corporaciones locales, y como había comentado la consejera, de los 150 millones que son asignados a la Comunidad de Castilla y León para realizar estas actuaciones de inversión del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un 20% van a ser destinados a las entidades locales de Castilla y León. Como saben ustedes... El ejercicio de las competencias en materia de servicios sociales se residencia no solo en la Junta de Castilla y León, sino también en determinadas corporaciones locales que tienen competencias y que las comparten con la Junta de Castilla y León, como son las diputaciones provinciales y las entidades locales de más de 20.000 y los municipios de más de 20.000 habitantes. Para estas entidades locales, en general, se van a destinar 30 con 15 millones de euros. Las entidades locales. Han presentado proyectos, en concreto 72 proyectos de los 166 que se han presentado en total, es decir, más de un 40% provienen de las corporaciones locales, por este importe de 30,15 millones de euros. Para dos grandes finalidades, fundamentalmente el plan de apoyos de cuidados de larga duración y el programa que se llama España Accesible. Sobre el primero de los asuntos, el primero de los programas, que es el programa de apoyos de cuidados de larga duración, se han presentado 19 proyectos por un importe de 13,4 millones de euros. Estos proyectos van dirigidos a, como comentaba la consejera, a realizar proyectos de inversión en nueva arquitectura y equipamientos que permitan entornos físico-organizativos que se parezcan mucho más a los, a los hogares de las personas, que permiten un trato eh, mucho más centrado en la persona y que la persona sienta que esa, esa eh, ubicación residencial donde está viviendo sea lo más similar a su propio domicilio. Entre estos proyectos van desde la creación de unidades de convivencia en determinadas partes de residencias de estas entidades locales, fundamentalmente Diputaciones y también el municipio del Ayuntamiento de León que tienen eh, residencias, hasta eh, adquisición de, de mobiliario y equipamientos que permitan esa, ese ambiente hogareño, redistribución de espacios para garantizar salas y entornos que permitan esa convivencia y esa forma de vivir en el centro residencial mucho más parecido a un ambiente familiar o ambiente hogareño. Y un segundo de los grandes programas, que es el vinculado a lo que se llama España accesible, es decir, la accesibilidad. En este ámbito eh, se han presentado, de, eh, en realidad, por importe de 16,7 millones de euros y se han presentado a lo que se denominaría accesibilidad universal en, en las propias residencias, es decir, todo lo que suponga no solo la eliminación de, de, de barreras físicas que en la mayoría de los casos ya estaban eliminadas, pero sí en determinadas ocasiones eh, la eliminación de, de, de barreras de carácter digital, es decir, la permitir que las residencias tengan acceso, acceso tecnológico, a nuevas tecnologías, domotización de determinados servicios, es decir, permitir que las personas mayores que viven en las residencias también accedan a los servicios sociales y además eh, a los servicios eh, prestados a través de, de las nuevas tecnologías y además que esas nuevas tecnologías o esos servicios que se presten estén adaptados a las posibles eh, deficiencias o discapacidades que puedan tener esas personas. Un segundo bloque, en este proyecto de accesibilidad universal a residencias, se han presentado 18 proyectos. En cuanto a la accesibilidad, tanto de los centros de acción social como de, las de los servicios administrativos de los servicios sociales, se han presentado 22 proyectos. Estos 22 proyectos van vinculados a esa accesibilidad digital, tanto de acceso a, a los servicios sociales mediante eh, acceso digital como la adaptación eh, de páginas web para todo tipo de personas, eh, eliminación de brecha digital, formación digital para las personas mayores, eh, con menores en situaciones de exclusión, es decir, un elenco grande de incorporación de elementos tecnológicos que permitan abordar una modernización de la prestación de los servicios sociales y, por otra parte, eliminar la brecha digital que ocurre en determinados ámbitos, como pueden ser específicamente, pueden ser las personas mayores, las personas con discapacidad o determinados menores. Eh, o familias que estén en situaciones de exclusión social y tengan dificultades para acceder a tecnologías o el acceso a las mismas. Y un último, proyecto, un último bloque de proyectos de accesibilidad son los vinculados a la accesibilidad en el transporte, es decir, todos los vinculados a permitir que las personas se puedan desplazar, se puedan mover eh, para poder recibir o eh, alcanzar los servicios sociales que se les presta. Y van de todo tipo, de adquisición de vehículos adaptados u otro tipo de tecnologías que les permitan esa accesibilidad de transporte y en ese ámbito se han presentado 13 proyectos. Por último, existe, como ha comentado en el ámbito también de las, de las entidades del tercer sector, se va a realizar una convocatoria para eh, eh, conceder subvenciones en, materia, en concurrencia competitiva para las corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes. La finalidad de esta convocatoria, que será por un importe de 5 millones de euros, tendrá como objetivo promover... Eh, acciones de accesibilidad universal, ya sea física, cognitiva, de cualquier tipo, en, en esos tipos de municipios. Con lo cual, cerramos el ámbito de la, de la cooperación con las corporaciones locales, porque por un lado se atiende a las, a, o se colabora con las entidades locales que tienen competencias en materia de servicios sociales, pero también se genera un plan de actuación de accesibilidad generalizado en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Eh, muchas gracias, Carlos, Jesús. Quedamos a a su disposición para las preguntas que, que estimen oportunas. De acuerdo, muchas gracias, eh, consejera, y gracias a los dos también. Y comenzamos ese turno de preguntas con Adelaida Julios de Radio Nacional de España. Adelaida, cuando quieras. Creo que no es posible todavía, así que vamos a pasar a Eva Marín de Cadena Ser. Eva. Hola, buenos días. Yo quería aprovechar para preguntarle por los plazos, teniendo en cuenta los proyectos que ha estado hablando, eh, más o menos eh, qué periodos de ejecución tendrían, eh, tanto el tema de las obras en residencias para su modernización o las nuevas eh, residencias que se van a hacer, o incluso también la implantación en Soria y en Palencia de esos programas piloto de... Con robots, en, ya fueran centros de mayores, incluso en domicilios. Y por otra parte, hablando también de plazos, eh, como seguimos pendientes del tema de la campaña de vacunación, está pendiente que se inicie ya en los centros de dependencia, no sé si ya se han empezado, de, perdón, de grandes dependientes, no sé si ya se han empezado a realizar, porque estaba todo sujeto al ritmo de, de distribución de las vacunas, y si ya en las residencias de mayores se puede dar por concluida la vacunación. En todas ellas con las dos dosis. Muchas gracias. Sí, respecto a los plazos del proyecto, la verdad es que todavía andamos a las a, a expensas de que el Ministerio nos vaya comunicando plazos que le vayan trasladando desde Bruselas. Eh, los fondos que tenemos asignados es para un espacio temporal 21-23. Hay proyectos que se iniciarán eh, inmediatamente, aquellos que ya tenemos en concreto eh, en el caso de las obras el proyecto de construcción o todos aquellos proyectos que presentamos que sean de adquisición de, de equipos y el resto se irán iniciando progresivamente. Eh, como le digo, el, el plazo que ha establecido Bruselas es hasta el año 23, eh, con la posibilidad de que pueda haber luego un par de años para finalizar las obras. La intención es que entre este año y el año que viene estén iniciadas todas las obras y puedan haber finalizado ya alguno de, alguna de ellas, sobre todo en función del volumen de las mismas y, y del importe. Eh, respecto a la campaña de vacunación, señalar que las residencias de personas con discapacidad se han vacunado a la vez que las residencias de personas mayores. Iban incluidas las dos dentro del, del grupo de personas vulnerables. Eh, se está procediendo a la segunda dosis, a la vacunación de la segunda dosis en la mayoría de los centros. Ayer el dato que, que se facilitaba desde la Consejería de Sanidad, desde el portal de transparencia, es que estaban vacunados el 86%. Eh, hay que tener en cuenta que han quedado algunos centros que no se pudieron vacunar con la primera dosis porque tenían brote activo en ese momento y que se han ido vacunando eh, o se ha empezado su vacunación, se está empezando según... Eh, finaliza el, el brote. Esperamos a lo largo de este mes de febrero, pues sí, esta semana posiblemente tener vacunadas el, el grueso de las residencias y a lo largo del mes de febrero finalizar esa, esa vacunación. Respecto a los grandes dependientes que, que están en su casa y, y los cuidadores de los mismos, el calendario de vacunación eh, se establece desde, desde la Consejería de Sanidad, desde las provincias, desde los propios centros de salud. Son grupo prioritario e irán avisándolos una vez que, que acabe ya el tema, sobre todo, de, de los centros residenciales. Creo que ya es posible recuperar la comunicación con Radio Nacional de España y con Adelaida Julios. Adelaida, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. Eh, la pregunta es para la consejera. Eh, yo quería saber con qué criterios eh, van a distribuir ese dinero del que nos ha hablado al principio a las entidades locales. En el caso de las entidades locales, eh, como le indicaba al principio, el Ministerio establece eh, que tenía que ser un 15% para las entidades locales, y que tendrían que establecerse en los tres grupos que yo indicaba al principio. El plan de cuidados de, de larga rupturación. Dentro de ese, eh, las obras destinadas a residencias tenían que tener un peso mínimo del 50%. Venía establecido así por el propio Ministerio. Eh, el plan de modernización de los servicios sociales y el plan de accesibilidad. Eh, nosotros eh, hemos repartido siguiendo esos mismos criterios, teniendo en cuenta, y, y esto es importante decirlo, que los 150 millones es la estimación inicial que nos ha hecho el Ministerio. Nos ha dicho que lo que hay consolidado para este año son 41,8 millones, que se incrementarían el resto de, de anualidades. Ese es el criterio con el que hemos repartido a las entidades locales. El 50% de los fondos han ido destinados a obras en residencias, a aquellas entidades que tienen residencias de mayores, residencias de personas con discapacidad o residencias de menores, siguiendo el criterio establecido por el Ministerio y el otro 50% se ha distribuido según los porcentajes que ahora mismo tienen en el acuerdo marco. Desde Castilla y León Televisión sigue esta rueda de prensa Estefanía Ureña. Estefanía, adelante. Sí, hola, buenos días. Teniendo en cuenta eh, toda la polémica que está surgiendo en torno a estos fondos, eh, consejera, usted acaba de decir que el Ministerio bueno, pues, eh, ha establecido una estimación inicial de 150 millones de euros. ¿Creen que este dinero se va a seguir otorgando en los siguientes años y en esa misma cantidad o más? Dentro de los 150 millones de euros, eh, el Ministerio nos ha marcado ya la cantidad para las tres anualidades. En esta primera anualidad, son alrededor cerca de los 42 millones, 41,8 y la, unas cantidades similares para las dos próximas anualidades, indicándonos que son cantidades estimativas, corresponden al, al 5,73% de los fondos que tenía asignados el, el Ministerio de, de Servicios Sociales, en este caso de Asuntos Sociales, para las comunidades autónomas. En la agencia ICAL tenemos hoy a Rubén Travesí. Rubén, adelante. Hola, buenos días. Eh, quería preguntar a la consejera eh, una vez que se lleven a cabo todos estos proyectos, eh, cuántas unidades de convivencia eh, habrá en Castilla León. Y por otra parte, también le quería preguntar eh, en las investigaciones que está llevando la Consejería. No sé si han detectado, al cotejar los listados, eh, más irregularidades en, la, en las vacunaciones que se han llevado a cabo en los centros residenciales. Gracias. El número exacto de unidades de convivencia no se lo puedo decir a, a ahora mismo sobre todo teniendo en cuenta los proyectos nuevos de las dos residencias nuevas, estamos hablando que son en el entorno de, de 200 plazas, pero son proyectos que hay que redactar. El número estimado de unidades de convivencia ahora mismo no, no lo podemos saber. Respecto a las irregulares, dadas en, res, eh, en residencias, eh, se ha comentado ya más veces, se siguen comprobando los listados. Y aquellas situaciones que se detectan se estudian y, y se sancionan, en el caso de que sea necesario decir que, que hasta el momento ninguna de las residencias que, que saltaron hace unas semanas a la luz porque habían tenido vacunaciones irregular, irregulares eh, tenían plazas concertadas con la Junta de Castilla y León. Ahora sí, los expedientes están abiertos por las distintas... Autoridades competentes en la materia y se irán resolviendo. Damos ya la palabra a María Rosado de la agencia EFE. María. Sí, hola, buenos días, consejera. Dos cositas. Eh, me gustaría saber si en estos proyectos que se han presentado hay alguno relacionado con la COVID. Eh, hemos visto que las residencias, el modelo asistencial en mi casa era, era muy bonito, funcionaba muy bien, era pionero, pero luego la COVID pues, lo ha pegado un pequeño vapuleo. Si hay algún proyecto. Sobre esto y sobre las vacunas, si se está detectando a raíz de esta inmunización que hay menos casos en las residencias y si ha habido alguna incidencia asociada a la vacuna, o sea, si ha habido gente que se la haya vacunado dos veces y que al final sí que se ha contagiado, o más fallecidos, no sé. Bueno, gracias. A ver, eh, la COVID lo que ha puesto de manifiesto es que el modelo que se estaba implantando de unidades de convivencia funciona que es el, el modelo más adecuado, especialmente en situaciones de pandemia como la que hemos vivido y como la que estamos viviendo. Eh, ¿Por qué? Porque al tratarse de módulos que pueden funcionar de manera independiente dentro de un mismo centro residencial, me permite aislar más fácilmente y me permite sectorizar más fácilmente tanto a los residentes, que se encuentran en esos módulos como al propio personal de los centros, ya que el modelo eh, de unidades de convivencia, eh, aparte de ser un modelo arquitectónico, como indicaba antes, son bloques de ocho habitaciones eh, dentro, módulos de ocho habitaciones que comparten unos pequeños servicios comunes, una sala de estar, un, una cocina, un comedor, eh, dentro de la propia residencia son bloques que lo más importante es que están atendidos siempre por el mismo personal, que las personas que allí viven tienen siempre el mismo personal de referencia. Eh, luego los distintos contactos que se pueden eh, suceder en el centro, las distintas interacciones que se producen en circunstancias como estas, son más fáciles de aislar y son más fáciles de contener. Por eso precisamente... Eh, estos fondos europeos, el modelo de la Consejería, se dirige hacia la creación de esas nuevas unidades de convivencia. Se van a ir adaptando, remodelando los centros que ahora tenemos en, en la comunidad, en Palencia, en Segovia, en Burgos, por ejemplo. Se va a actuar en el centro Burgos 1 eh, para ir adaptando las distintas plantas de esos centros residenciales al modelo de unidades de convivencia y las nuevas residencias que vamos a construir es adaptadas a ese modelo de, de convivencia, eh, sobre todo porque en estas dos provincias, eh, debido a las características físicas de los propios edificios residenciales que hay, eh, son muy difíciles de poder adaptar a ese modelo. La estructura arquitectónica de esos centros residenciales no nos facilitan el poder adaptarlo a esos modelos de, de unidades de convivencia. De ahí. Que, que se vayan a construir estas no, dos nuevas residencias, estos dos nuevos edificios. Pero precisamente eh, la COVID lo que ha puesto de manifiesto es que esa parte, que esa parte del modelo, que las unidades de convivencia funcionan. Eh, respecto a la, a la vacunación, es verdad que las residencias, que los centros residenciales se están comportando mucho mejor que en la primera ola y mucho mejor que en la segunda ola especialmente si tenemos en cuenta la incidencia que está habiendo en, en la población, muy superior mucho a lo que se daba en la primera ola y muy superior también a lo que se daba en la segunda ola. ¿Qué ha influido en todo esto? Evidentemente, las medidas preventivas que se pusieron en marcha, tanto la depuración, los sistemas de análisis de, de la depuración de aguas residuales, eh, por un lado porque hubo centros, ha habido alrededor de 22 centros, donde se han detectado la presencia de COVID y al hacer posteriormente las pruebas de antígenos y las pruebas PCR se han detectado los casos en, en ese centro. Y ha habido otros muchos centros en los que esos análisis eran positivos, al hacer las pruebas. Eh, salían tanto residentes como trabajadores negativos, pero era una señal de alarma, era un aviso para extremar las precauciones y para extremar los cuidados en esos centros. Se han realizado eh, pruebas semanales de antígenos a los trabajadores. Por ejemplo, se ha instado al uso de las mascarillas FPP2 y, por supuesto, eh, la vacunación, una vez que esté completada en todos los residentes. Reduce esas posibilidades de contagio y demás. No, no tenemos constancia, no, no sé si la Consejería de Sanidad la tiene, de reacciones adversas a, a la vacuna. Nosotros no nos han notificado los centros esas reacciones adversas que, que se pueda haber sufrido como consecuencia de haberse puesto la vacuna. Pues nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a la Agencia Europa Press. Joaquín Cazaña, buenos días. Buenos días, eh, consejera. Yo quería preguntar si este tipo de actuaciones en las residencias van a suponer eh, un incremento en la disponibilidad de plazas o un incremento de, de plazas debido a aquel cambio arquitectónico eh, que se va a llevar a cabo. Y por otro lado, quería preguntar también eh, sobre la situación eh, actual de, de la, la acogida de los, de los menores no acompañados procedentes de Canarias, que al final sí que, sí que va a coger Castilla y León, y cómo se encuentra esa situación, si falta ultimar el firmar el convenio con Canarias o en qué punto nos encontramos. Gracias. Evidentemente, en los centros, en las provincias donde se realizan eh, centros residenciales nuevos, va a haber un incremento importante del número de plazas residenciales. En el resto de los centros eh, habrá que ver, porque es verdad que hay centros que ya son prácticamente de personas dependientes únicamente, en que el número de plazas eh, será similar. Y habrá otros en los que habrá que ir adaptando las plazas de válidas a perso a plazas de personas válidas a plazas de personas dependientes. Lo que es evidente es que sí va a haber un, un incremento importante eh, de plazas de atención residencial para personas mayores. Eh, respecto a los menores extranjeros no, no acompañados, eh, Castilla y León es la primera comunidad que se ha puesto en contacto con Canarias vamos a ser la primera comunidad que acoja a estos menores, un total de 25 que se distribuirán entre diferentes provincias en función de los recursos que, que se puedan... que pueda existir con las entidades que trabajan con ellos en cada una de, de las provincias, eh, hay que darse cuenta que estamos hablando de menores. Cuando hablamos de, de menores extranjeros no acompañados, hablamos de menores, hablamos de niños y niñas menores, en este caso de 25, y que vienen a esta tierra, en este caso, a buscar una oportunidad también. Eh, Castilla y León ha sido siempre una comunidad de acogida, lo va a seguir siendo, porque sus gentes son, son generosas, son abiertas. Y en este caso, sobre todo cuando hablamos de personas vulnerables, tenemos que incluir también entre estas personas a, a estos menores. Hay que darse cuenta de eso, que, que estamos hablando de 25. No es la primera vez que se acogen menores. Las últimas, si me acompañan Jesús y, y Carlos, si ellos pueden saber mejor el dato, yo creo que la última vez, en el año 2018, fueron 40 menores. Lo que se acogió. En Castilla y León, menores que se integran luego en, en la sociedad. En uno de los centros que, que visitábamos antes de, de la pandemia había un menor que iba a estudiar ingeniería, que estaba deseando empezar la carrera, salía ya del centro del recurso de protección y él quería estudiar ingeniería. Evidentemente, esos menores vendrán con todas... Las medidas de, de seguridad vendrán con su PCR negativa. Por supuesto, se le realizarán eh, las pruebas que sean necesarias en Castilla y León, igual que se le realizan a todos los menores que tenemos en protección o que tenemos en reforma en, en esta comunidad. Eh, los plazos que estábamos barajando por el tema de firmar protocolos y, y demás es para finales de febrero, principios de marzo. Que pudieran llegar, ya les digo, a las diferentes provincias de, de Castilla y León. Ahora mismo hay menores extranjeros no acompañados en cinco provincias de, de esta comunidad. Y la ubicación de los mismos dependería, como le digo, de los recursos que las entidades del tercer sector que trabajan con ellos puedan poner a disposición. Cerramos el turno de preguntas de hoy con Monse Serrador del diario ABC. Monse, adelante, buenos días. Sí, hola, buenos días a todos. Eh, si sí, yo quería ver si le, la consejera nos podía concretar eh, si en este momento hay residencias a las que todavía no haya llegado la primera dosis de la vacuna porque ya han tenido brote, pero que estén pendientes y si hay residencias que estén en esta situación, cuántas son. Y en segundo lugar, si nos podría hablar un poquito más de ese andador inteligente y de esos robots que se van a implantar en Palencia y Soria. No sé si nos podría dar algún dato más. Y sobre todo, supongo que son experiencias que ya se hayan llevado a cabo en otros puntos, no sé si de España o de cualquier otro país. Gracias. Sí, respecto a las residencias. Eh, el último dato que tengo es que había ocho centros de personas mayores que, que aún no se han vacunado, pero es verdad que estos datos pueden cambiar, que, que aún no se ha realizado la primera dosis precisamente porque tenían, porque tenían brote y eso se va se va actualizando, se va realizando según los criterios sanitarios. Eh, respecto al andador, al, al robot, eh, son proyectos que parten de una inversión de fondos europeos. Eh, el andador inteligente, por ejemplo, uno de los procedimientos que incorpora es un sistema de frenado para cuando las personas mayores van bajando una rampa, eh, el andador se les escapa, eh, que no llegue hasta abajo, que se frene, por poner un ejemplo. Eh, funcionan también por control de voz, por control remoto. Eh, entendemos que es un avance muy importante. Igual que les hablaba de, de las cabinas de, de ducha, sobre todo para las personas con discapacidad física, el hecho de poder entrar, ducharse e incluso salir secos de la propia cabina es un avance muy importante. La verdad es que las personas. Que no las necesitamos, no nos damos cuenta de las dificultades que se tienen que enfrentar estas personas en el día a día para llevar una vida normal y todo lo que podamos avanzar en ese sentido, que no tengan duda de, de que lo vamos a seguir haciendo y que es nuestra, nuestra apuesta. El tema de los robots, como le decía, es un proyecto piloto. Se adquirirán esos muñecos, se adquirirán esos robots y se desarrollará ese software que se les implementará de manera que puedan ayudar a las personas mayores, a las personas dependientes o, o a las personas con discapacidad, a las personas con Alzheimer, por ejemplo, a realizar determinados ejercicios o a los cuidadores de estas personas, ayudarlos a, a realizar determinadas tareas cotidianas. Es un proyecto experimental, pero entendemos que es un proyecto innovador y que es un proyecto muy bonito, muy bonito, que va a ayudar eh, sobre todo a esas personas, hay que tener en cuenta las personas que viven en el mundo rural, eh, nuestro territorio, la, la dispersión. Eh, muchas veces a lo mejor no es fácil el poder realizar unos ejercicios físicos, una gimnasia o, o una serie de actividades y lo que se pretende es con estos dispositivos que las personas se acoplen. Eh, para poder eh, realizar esos, esos ejercicios que se puedan usar, que anden pendientes de, con el tema de la teleasistencia avanzada, de la monitorización de esas personas, por ejemplo. Entonces son, son los dos proyectos pilotos que ponemos en marcha ahora y que estamos desarrollando. El resto de los aparatos que se van a adquirir son frutos, son consecuencia precisamente del desarrollo de otros programas europeos. Muchas gracias a los tres. Aquí terminamos. Gracias.